bienvenidas a todos aquí a esta nueva actividad del ciclo en el bicicletero de Fray. Creo que el nombre es suficientemente explícito. Como yo digo, estamos en un lugar bastante fresco, fresco por la temperatura ambiente que hace, pero también me gusta pensar que le estamos dando frescura de ideas y frescura de actividades. Y en particular hoy estoy realmente contento de recibir aquí a Susana Pilar Gaitán, destacadísima profesora de este campus de ciencias. Además, me ha dicho que lo único que tenía que decir de ella es tan evidente como que es una grandísima persona. No es que sea buena persona, es que se nota solo verla que es buena persona. Bueno, y hoy estamos para un tema muy serio y de una actualidad, no sé cómo definirlo, acuciante, asfixiante, incomprensible, porque yo creo que cualquiera de los que estamos aquí en el ámbito de este campus científico, en el ámbito universitario, en el ámbito de las buenas personas o en el ámbito de la gente normal, me permito decirlo así, no entendemos, no podemos entender la violencia de género. Sinceramente, yo es algo que espero que en un futuro cercano esto se vea algo tan ilógico como hoy en día podemos mirar la esclavitud o podemos mirar, el rechazo de una persona porque el color de su piel sea diferente, ¿no? Espero que dentro de poco, que ya debería ser así, pues este tema desaparezca porque ¿qué no ocurra? Y sin embargo, es que nos basta poner cada día el telediario. Digo, no cada dos o tres días, cada día ponemos el telediario y hay una noticia sobre violencia de género. O sea, quiere decir que el tema es terrible. Bueno, pues en esta semana en la que estamos, en la semana de la lucha contra la violencia de género y en colaboración con la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, en la campaña 25N, creo que se llama, bueno, pues hoy nos congratulamos y nos alegramos enormemente de tener aquí a Susana, que nos va a presentar el libro ¿Cómo te convirtió en víctima? Neuroendocrinología de la violencia. Eso lo tengo que leer porque esa palabra de memoria no pesa. Bueno, dime, he venido aquí a hablar de mi libro. Ahí está. Neuroendocrinología, ahora lo cuento. Neuroendocrinología. Sobre la autora, ya digo, no voy a decir mucho más, sino que es una, como he dicho, gran profesora de la Facultad de Biología. Dirige el laboratorio de Ecología Humana de la Universidad de Sevilla. Y además, aparte de estudiar cuestiones neuronales y cuestiones de biología, de ciencia, también es una gran divulgadora. Es una persona siempre preocupada por la divulgación, siempre preocupada por llevar esa ciencia a la calle, por llevarla a la sociedad y por llevarla a la gente. Entonces, bueno, pues en ese ámbito, viendo todo esto, pues vamos a disfrutar enormemente de la presentación de este libro. Muchísimas ya gracias. Le dejo la palabra a quien realmente tiene que utilizar. Muchísimas gracias. Que además es amigo, además de compañero, es amigo y entonces te mira con los buenos ojos y del cariño, ya está. Efectivamente, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a ese enorme grupo de personas que con él han hecho este espacio, esta aventura del bicicletero, que a mí como idea ya me parece preciosa. La universidad abierta a los cuatro vientos, aunque haga un poquito de frío, pero es la universidad abierta a los cuatro vientos, extendiendo ciencia y conocimiento, y eso es muy importante, es una idea mágica en todos los ámbitos y en este más, porque supongo que todos y todas saben por qué el 25N se celebra, supongo que tenemos una palabra más errónea, celebra no, conmemora todo lo más, el Día contra la Violencia de Género en todo el planeta. La razón es la muerte de estas tres chicas. Estas tres chicas son las hermanas Mirabal, que murieron a manos de el dirigente en ese momento en su país. Es importante, ahí va, vamos a tener hilo musical también, se me sigue oyendo a pesar del hilo musical. Estas muchachas ejemplifican muy bien lo que vamos a contar aquí hoy. Que como a él, a mí me gustaría cada año, cuando hago mi entrada en el blog la semana del 25 de noviembre, quiero terminar diciendo que sea la última vez que haga la entrada. Lamentablemente los datos son obstinados y da igual. Este año han muerto más de 70 mujeres en nuestro país. Eso quiere decir, ha muerto no, las han matado. Las han matado
a unas 5 cada semana. Eso es una barbaridad. Eso es una catástrofe de un calibre. Es que podemos pensar que en algún momento estamos poniéndonos pesados, pero es que eso es solo la punta del iceberg de una construcción de violencia que ni siquiera se hace evidente. Y que cuando ya es inocultable, como en el caso de las hermanas Mirabal, bueno, pues todavía se intenta mentir, todavía se intenta decir que fue un fatal accidente. No fue un accidente, la asesinaron porque la del medio, que era muy guapa, bueno, eran activistas políticos y eso no ayudó, pero sobre todo es que la del medio le gustó al jefe, al presidente en aquel momento, y claro, tuvo la desfachatez de decir no. Y no, no siempre es no, no todavía. Les cuesta trabajo a las manadas entender que a veces decimos que no. Es triste, pero es así. Y como sigue siendo así, como los datos son obstinados y sigue siendo así, hay que seguir picando piedra y estar en todos los foros que se pueda. Todas las veces recordando que es posible. La parte lúdica de esto es que efectivamente vengo a hablar de mi libro y me voy a dirigir sobre todo a ellos. Yo mi libro se lo he dedicado a un hombre en especial, a un hombre bueno, que comparte desde hace 25 años la vida conmigo, ¿vale? Porque hacen falta hombres buenos. En esto no estamos solas. El feminismo es la única forma posible de vida porque mantiene la revolucionaria idea de que hombres y mujeres son personas. Y en esto estamos todos juntos, todas juntas. Y eso es lo que quiero contarles hoy. ¿Por qué he construido este libro? ¿Y qué es lo que cuento en este libro? No es un libro de ciencia. Le contaba hace tiempo a Pepa que es un manual para utilizarlo en talleres con crías y críos en los institutos, con señoras en las oficinas de mujeres, con gente que no sabe que sí sabe cosas de etología, que sabe cosas de cómo se construye la jerarquía, que sabe cosas de cómo se establecen las relaciones. No lo sabe porque no se lo han explicado académicamente. Y si partimos de la neuroendocrinología, igual no lo va a saber en la vida. Así que lo que vamos a hacer es contarlo de una perspectiva que se entienda. Que todos sepamos de qué herramientas estamos hablando, con qué herramientas contamos para defendernos. Porque en realidad yo me planteaba dos objetivos, dos ideas. Una, que la víctima reconozca que está siendo victimizada. Y no estaba muy equivocada con plantearme ese objetivo. Seguro que han leído en prensa las últimas estadísticas que se han hecho en los institutos secundarios de aquí. No estamos hablando de países donde sea un logro que las mujeres puedan conducir. Estamos hablando de aquí. Bueno, pues las niñas nos interpretan que ser celoso sea una forma de maltrato. Les parece que esa es una forma de relacionarse en el cariño. No identifican como violencia que les exijan dar las claves de sus móviles. Por favor, yo me había encontrado eso en el aula ya. Lo bueno de los datos es que muestran que estadísticamente es muy representativo. La mayoría de los niños y de las niñas no identifican que son un problema. Yo les decía, cuando voy a los institutos les hago siempre la misma pregunta. ¿Y a tu padre se lo das? ¿Se pueden imaginar cuál es la respuesta? A mi padre le voy a dar yo la clave del móvil para que me lea. ¿Y a él por qué? ¿Por qué él piensa que te la puede pedir y por qué piensas tú que se la debes dar? Así que uno de los objetivos era que la gente se diera cuenta de que había cosas que normalizamos que no son para nada normales. Y la otra era que estas cosas no pasan aisladas, están pasando en tu casa, en tu ambulatorio, en tu asociación de madres y padres del colegio. Y hay un montón de indicios que nos pueden indicar que las cosas no están yendo bien. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Me ha pillado la ola de la campaña del ministerio, que efectivamente muestra qué hacemos la mayoría de la gente en el entorno del que sufre maltrato. Nada. Bueno, pues eso no puede ser. Porque somos animales sociales, porque somos primates y nos defendemos. Lo que he contado en mi charla es que no se nos olvide que somos unos monos muy especiales, unos monos altruistas, unos monos que se cuidan y que además eso fue lo que nos hizo adaptativamente más exitosos que ninguno de los otros grupos de animales. Bien, pues vamos a utilizar eso, esa tendencia a querernos y a cuidarnos y vamos a evitar estas cosas. Porque además,
Decimos violencia de género, pero es una frase incompleta. Es violencia de género femenino. Que yo sé que luego siempre hay alguien que te dice, bueno, y si fuera al revés y ella le matase, a ver, lo bueno que tiene la ciencia es que trabajamos con números. Y los números son apabullantes. Las matan a ellas. La violencia es de género femenino y se produce contra mujeres por el hecho de serlo. No hay otra razón, excepto que se ha crecido en una estructura social de jerarquía basada en la dominación-sumisión, en vez de basarla en la negociación, y que las dos son posibles. Tenemos que hacer que crezca la de la negociación y la protección frente al diseño de sumisión-dominación. Y hay que trabajar en ello. La gente que te hace este tipo de observaciones rápidamente se agarra a... Es que esos datos son los que recogen la gente en los juzgados, pero luego en los juzgados hay denuncias falsas. ¿Qué les gusta esto de las denuncias falsas, verdad? Seguro que lo han oído. Es que luego te arruinan la vida, porque en realidad las denuncias no son tales. Bien, de nuevo aquí los datos son obstinados. No llega al 1%, ¿vale? Vamos a decirlo al revés. El 99% y pico de las denuncias son reales, son verdaderas. Lo que hay de verdad es una enorme silenciación de denuncias. La situación es tan terrible cuando se produce el proceso de judicialización que de hecho lo que hay es menos denuncia que violencia real hay. Porque hemos establecido una serie de relaciones sociales entre los grupos basadas en las desigualdades. Cuidado, esto para la biología es muy fácil de diferenciar. No es lo mismo ser diferente que ser desigual. El rojo, el verde y el amarillo son diferentes. Y nadie quiere dejar de ser rojo para volverse amarillo. Está encantado de ser amarillo. Pero ninguno es mejor que el otro. Y necesitas el rojo para algunas cosas y el amarillo para otras. La diferencia está muy bien, la desigualdad no está nada bien. Es el soporte sobre el que vamos a construir la violencia en cifras, que es demoledora. Estos datos no son míos, los saca alguien tampoco sospechoso como el Poder Judicial y nos muestra cómo se reparten las denuncias, quién hace las denuncias y pone en evidencia una de las cosas que le he dicho. Ese grupo social que debería protegernos no actúa, no llega ni al 1% el entorno familiar denunciando. Si no llega al 1% quiere decir que el 99% de las veces todas y todas nos estamos callando. Aunque sabemos que algo está pasando, el 99% de las veces. Como nos estamos callando, estamos alimentando lo que clásicamente se ha denominado el círculo de la violencia. El círculo de la violencia es todo un programa de sometimiento. Hay un conocido divulgador que también trabaja en los institutos que dice una y otra vez que si tú tienes un maltratador eficaz, porque bueno no es ninguno, ese lo debería escoger sin duda para que controlase cualquier tipo de ejército mafioso o algo así. Porque es un manipulador de mentes extraordinario y le sale de forma innata. Nadie empieza, pues, sobre todo porque además vamos a responder a otra de las preguntas que siempre está latiendo en este ámbito, que es ¿por qué no huyen? ¿Por qué nos abandonan a su maltratador? ¿Por qué no se ponen a salvo? Yo tengo algunas respuestas. Y una proceden de esto. Nadie empieza majándote a palo. La violencia se establece poquito a poco y además va generando una acumulación de tensión. Hablaremos de algunos de esos procesos vinculados incluso a películas muy famosas o a libros muy conocidos que leen y consumen nuestros niños y niñas. Piensen un momento en la saga Crepúsculo, ¿les suena? La saga Crepúsculo. La chica se llama Bella. Siempre se llaman bellas, no se llaman listas o valientes, no, bellas. La chica tiene 16 años cuando empieza la novela. El vampiro, era vampiro, no, sí, era vampiro, no, murciélago, ahora era vampiro. Ciento y pico de años. Una menor con un señor, ciento y pico de años es mayor, ¿no? Esto hace pedofilia, aunque brille en la oscuridad, es pedofilia. Pero además, va a ser el programa de sometimiento más importante. Hay una escena muy buena de la peli en la que se significa muy bien. El maltratador siempre te va a decir, no te convengo. ¿Por qué te dice eso?
porque está dejando recaer la responsabilidad en ti, y luego con un poco de mala suerte adicional, los servicios jurídicos también. Es culpa tuya por juntarte con un mal hombre, que no te conviene. Pero no, es culpa tuya. Está condicionándote para acabar con tu autoestima. Cuando ya tiene controlada la situación de dominación-sumisión, entonces es cuando se pueden producir las explosiones. Que conste que los datos muestran, hay que tener un poco de esperanza, que justo en estos momentos de explosiones cuando más van a buscar ayuda. Del suelo no pasa, ley de la gravedad. Van a buscar ayuda y es aquí cuando el colectivo tiene que trabajar más duro, porque es nuestra ventana de tiempo. Si no trabajamos aquí, en esta ventana de tiempo en la que está buscando ayuda, lo que va a pasar es que la ha golpeado. Como efecto de eso, la ha sometido, que es su objetivo inicial. ¿Qué va a hacer ahora? Patrón de acondicionamiento clásico. Va a decir que lo siente mucho, que no lo volverá a hacer, que estamos arrepentidos, que te quiere más que la vida. Y entramos otra vez en el ciclo. Y entramos otra vez en el ciclo. Entramos además en un ciclo demoledor en el que la fisiología no siempre trabaja a nuestro favor. En fisiología decimos que los organismos han sido seleccionados para buscar su propio equilibrio. Incluso tenemos una palabra para definir eso, es homeostasia. Mantener la homeostasia, las miro a ellas porque me han oído hablar de ello en clase, ¿verdad? No hay ninguna clase de fisiología que no empiece con homeostasia, ¿cierto? Bien, vamos hacia el equilibrio, con lo cual tenemos dos tipos de respuestas posibles. Tender hacia la situación beneficiosa, separarnos de la situación peligrosa. Eso es lo que deberíamos hacer. Y cuando lo hacemos bien, nos comportamos como personas resilientes. La resiliencia es un nombre que se ha puesto muy de moda, que no procede de la psicología, que es la que la ha puesto de moda. Procede de la ingeniería. Y de lo que habla es de la capacidad que tienen algunos materiales, como los muelles, que yo lo estiro con una fuerza y vuelve para acá. Ahora, si estiro suficientemente fuerte, el muelle se rompe. No es resiliente. Claro, como modelo gráfico yo entiendo que la psicología se lanzase a recoger el concepto de resiliencia, porque describe magníficamente qué hacemos nosotros ante un estrés. Tú me haces la vida imposible y yo me tenso, sí, deja de hacer efecto sobre mí, vuelvo a la situación inicial. Pero si la tensión es suficientemente grande, me rompo. Si me rompo, he perdido la capacidad de resiliencia. ¿Vale? Esa capacidad de resiliencia obviamente tiene unas características personales. Hay quien es más resiliente y es menos, pero también hay destrezas, hay cosas que aprendemos. Y, desde luego, está vinculada a estos dos principios: a la existencia de redes sociales que nos hacen sentirnos seguros y a la existencia de una autoestima positiva. ¿Qué es? A ver, que autoestima positiva no es yo lo hago todo el rato bien. Cuidadito con brindar la autoestima, que no pasará por ser mínimamente autocrítico. Mínimamente autocrítico no es autodestructivo. Ven el gradiente, ¿verdad? Con ese gradiente nos estamos preparando para desear lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Eso es lo que no hacen bien las personas no residentes. Las no residentes no están preparadas para lo peor, se rompen. Bien. Evidentemente, para desarrollar la resiliencia es conveniente en un animal social, como somos los seres humanos, un ambiente positivo, un ambiente en el que la gente se proteja, un ambiente en el que la gente se apoye. Eso refuerza las capacidades de respuesta y nos hace, sobre todo, esto es lo más importante, confiar en que se resolverán los problemas. También aquí la fisiología nos enseña cómo hacemos eso. Me encanta el nombre que hemos dado en fisiología al modelo animal que describe la depresión. Lo llamamos el síndrome de indefensión aprendida. Es que lo describe fantásticamente bien. Y en este cuadro de la capacidad de las personas de escapar al maltrato, es muy importante entender eso. No es que no fueras capaz de huir, es que has aprendido que ya no eres capaz de huir. En el caso de las ratas, lo que hacemos es someterles a algún estresor, que sea bastante molesto, pero no letal, como puede ser una descarga. El animalito, como nosotros, tiende a huir de la situación. ¿Y entonces qué le hago? Cambia todo el sitio. Que la descarga venga de cualquier lado. Como la descarga viene de cualquier lado, al final la ratita lo que se va es un rincón y dice, vale, que me dé. Síndrome de indefensión aprendida.
ya no va a intentarlo más. Ha aprendido que no puede huir. Además, nuestra gatita se levante a su sistema digestivo, va a tener problemas cardiovasculares, va a tener una depresión como nosotros. Llévense ese modelo a tu casa. Llévate a esa casa y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Perder la confianza en que se resolverán los problemas. Esa es una de las respuestas por las que no piden ayuda. No piden ayuda porque no piensan que vayan a recibir ayuda. Ya han aprendido que están indefensas. Y además indefensas en el sitio donde deberían sentirse más seguras, que es en casa. Por cierto, ¿por qué nos debemos sentir seguros en casa? ¿La biología dice algo acerca de por qué nos debemos sentir seguros en casa? ¿Por qué no esperamos que el depredador esté en casa? No esperamos que el depredador esté en casa porque somos primates. A ver, que en los primates hay todos los modelos posibles, ¿eh? Tenemos padres abnegados como los chiquí y padres que matan a sus cachorros para quedarse con las hembras como hacen los gemelos. Pero como primates lo que sí tenemos son unidades familiares, ¿eh? El modelo del gorila o del chimpancé responde a grupos familiares. Ese grupo familiar además gasta un montón de estructuras cerebrales, porque es muy importante que yo no me equivoque con tu familia. Yo quiero cuidar a mi familia, ¿eh? A mis niños los critico yo, pero cuidadito con meterte con ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Bien. Eso es mecanismos neurales de reconocimiento facial. Los primates reconocen quién forma parte del grupo y quién no. Y eso el sistema neuroendocrino trabaja sistemáticamente en mantener las señales. Dos hormonas que van a aparecer mucho a lo largo de mi charla: la oxitocina y la vasopresina. Ni una ni otra han tenido buena suerte por el empleo que han tenido de ella en clínica. Ya lo siento, mi relación de clínica. La oxitocina se suele asociar a suma que se utiliza en clínica para acelerar el parto. ¡Ay! Pero nosotros no solo producimos oxitocina para el parto. En general la producimos chicos y chicas en el orgasmo, llámenme loca. Pero yo entre tener muchos partos y muchos orgasmos... De hecho, estamos produciendo mucha oxitocina en tanto que primates cada vez que nos abrazamos, cada vez que nos besamos. Es la hormona del apego, la que hace que yo te quiera. Cuidado, eso si las cosas van bien tiene una enorme ventaja adaptativa, porque voy a proteger a mi grupo. Si las cosas van mal, van a tener un efecto mortal sobre el sistema, porque tú no me puedes estar haciendo daño, tú no, por lo que yo te quiero. Y mis hormonas están diciéndome que a ti no te puedo atacar porque estoy en mi entorno seguro. ¿Vale? La otra hormona que tiene también una función curiosa es la vasopresina. La vasopresina además también es la hormona antidiurética porque somos así. O sea, como la vamos encontrando en sitios distintos y son un montón, pues además a la misma molécula le ponemos varios nombres para que nos odien en el alumnado, notablemente, que se pase. Bien, encima lo que cuenta es lo que hace periféricamente, pero en el cerebro está claro que vasopresina no está controlando la presión arterial. La vasopresina está construyendo unidades familiares. Está construyendo... De hecho, el patrón de recepción de la vasopresina está implicado en que existan animales monógamos, ¿vale? La monogamia es una excepción en la naturaleza, pero cuando existe funciona muy bien. El ejemplo más evidente se da en unos ratoncitos que nos encanta trabajar con ellos, que en la montaña son polígamos y en la pradera no, y el resultado, la única diferencia entre los dos grupitos de ratones es la vasopresina. Eso es muy importante porque va a jugar en todos los mecanismos que hacen que tú seas fiel o no a esa pareja, que tú mantengas o no esa estabilidad familiar. Volvemos a la situación de cuando las cosas funcionan bien. Cuando las cosas funcionan bien, tenemos unos cachorros, los de la especie humana, que les denominamos artificiales. Artificiales significa básicamente inútil. Tú ves una jirafa cuando nace y se le cae la jirafita de veto y ya mandando la jirafa ahí. Bien, esa nace terminada. Los hombres no, ¿verdad? Tú dejas al bebé allí solito y pobre mío, tiene menos futuro, no. Necesita, está adaptativamente seleccionado que tengamos una protección directa de ese animalismo que ha nacido sin terminar. Por eso es tan importante los niveles de vasopresina. Pues en ese entorno tiene una enorme ventaja tener una tendencia enorme a proteger al cachorro. Lastimosamente, si las cosas van mal, tú estás atrapado en tu instinto mantener al cachorro y no vas a poder darte cuenta de que quien debería estar ayudándote te está haciendo daño. ¿Vas viendo la línea argumental de todo esto? Bien.
De hecho, el tamaño de nuestro cerebro está directamente relacionado con el grupo que somos capaces de gestionar. Esto es un ericito, medio cerebro chiquitito. Estos son chimpancés, estos somos nosotros. ¿Vale? Efectivamente, dependiendo de los grupos sociales que gestionemos, tenemos un cerebro de mayor o de menor tamaño. Una vez que eso se produce, se tiene que estructurar el grupo en el que vivimos. A eso le hemos dado el nombre de jerarquía, ¿verdad? Los grupos familiares se estructuran a través de un, voy a ser muy cuidadosa en esto, miembro alfa, miembro beta, miembro gamma, que van a tener una definición de roles. Eso es lo que pasa en los grupos sociales. Hay quien toma la decisión y hay quien sigue con la decisión. De hecho, todos y todas hemos experimentado eso. Vamos a experimentarlo en breve, se acerca diciembre, hay que generar la comida de Navidad. En el entorno seguro que hay alguien que ya hace tiempo que está diciendo por el grupo de WhatsApp, que ahora mismo es la mejor forma de estudiar etología, estructura de los grupos de WhatsApp, familia. ¿Eh? Además, ponemos familia en todos y luego tenemos los grupos. Las primas guays, están ahí todas las primas, ¿eh? Los grupos central de control. Eso tiene un nombre, también tiene un nombre. Es el número de Dunbar y predice cuánta gente va a estar en el grupo de WhatsApp y no es el soporte del teléfono. Enseguida se va a destacar. Bien, en ese entorno hay alguien que sabe que hay que organizarse, está ahí, hierro. Ese no es el miembro alfa. Ya les informo que ese es, le dan el nombre del lugarteniente, es el beta, es el organizador, es el que al final además va a solucionar los problemas. Porque la gente va a decir, hasta que el beta habla con el que todos sabemos que va a mover a la gente, el guay de la pandilla, que dice, oye, que quedamos 22, voy a poner, ahora ya no quedamos 22, ahora ponen un hecho en Google que votas. ¿Cómo se llama eso? Sí, ¿no? ¿Saben lo que les digo, no? Ya, eso, ese es el miembro alfa. El miembro alfa ha dicho, hay que votar, y se vota. Ya está. ¿Por qué? Pues porque el miembro alfa, ya está. El beta se da cuenta de que tenemos día, pero tenemos cerveza, no tenemos... Y va a tener que volver a hacerlo porque el lugarteniente ocupa ese rol. Tenemos también a este último mono, ¿eh? Que pueden pensar, ¿y el último mono le gusta ser el último mono en ese que...? A lo mejor sí, ¿eh? Es decir, es esa frase de... Porque además, dependiendo del grupo, tenemos uno u otro rol. Confiésense para sus adentros y reconozcanse diciendo, ande que decide algo, yo para esto no me voy a... Último mono en estado puro, ¿vale? Ya tenemos entonces jerarquía etológica de los monos establecida en cualquier entorno. Tan noble como la madre abadesa, tampoco como un ejército, ¿vale? Ahora vamos a hablar de qué hace la antropología y la cultura con ese diseño que en principio es bastante funcional. Fíjense que he dicho todo el tiempo, el miembro alfa, no le he puesto género, no le he puesto edad, el miembro alfa. ¿Qué hace la cultura y qué hace la antropología con esto? Pues hace esto. Tú eres un gatito, pero al mirarte en el espejo ves un fiero león. Y además quieres mantener esa jerarquía porque te han enseñado desde chiquitito que hay que mandar, que para dirigir las cosas hay que mostrar el poder, que hay que mostrar ese poder además bajo las reglas de la sumisión. Años y años y años de educación en la que ese patrón se ha traducido en lo que comúnmente es conocido como heteropatriarcado. El heteropatriarcado al final lo único que está diciendo es que solamente hay un modelo de relación en la que el pater familias manda y los demás obedecen. Ya está. Cuidado, que celebramos como una victoria que hay algún país que se sienta en la ONU en la Comisión de Derechos Humanos que va a permitir próximamente que las mujeres conduzcan. Y eso es una victoria. Heteropatriarcado en estado puro. Bien. Y pueden decir, pero es que las cosas son así, es que es natural. Bien. Primero vamos a desterrar, por el peligro que deriva la pseudociencia, la idea de que es natural, es bueno. Natural la chimina y es mortal. ¿Vale? Depende. Es natural que exista jerarquía. Es natural que existan estructuras dentro de los grupos sociales.
De hecho, hay otras dos hormonas, las que vamos a hablar ahora, que van a estar controlando ese modelo. He puesto dos líderes carismáticos típicos de la... De hecho, este es uno de los que cumple muchas de las cosas que hemos dicho, pero en los años 60, Kennedy. Este ya es otro modelo de miembro alfa, ¿verdad? Es Obama. Ahora tengo uno al que soy también muy fan. El canadiense, ¿cómo se llama? Que también es muy, muy el modelo que voy a decir. Son miembros alfa que muestran que son miembros alfa haciendo que la gente les siga. ¿Podemos encontrar fisiológicamente características que nos hagan predecir que esa persona va a ser un miembro alfa? Lo cierto es que sí. Otras dos hormonas. Una hormona que está vinculada al hecho de que ganar y mandar nos guste, que es la testosterona. Y otra que nos va a hacer que, además de que nos guste, transmitamos calma y control de la situación, que es el cortisol. Un líder, una lideresa, tiene el cortisol bajo control, no se eleva, y la testosterona sí que la tiene alta. Eso puede explicar un fenómeno que se produce de forma genérica en cualquier grupo de estudio. Cuando tú le dices a cualquier grupo de estudio que elija de quién se fía y pones una serie de caras neutras, es un experimento que se puede hacer en práctica, sale siempre, tanto nosotras como vosotros vais a elegir a unas caras simétricas. ¿Por qué simétricas? ¿No te vas a fiar de alguien que tenga un...? Porque no. Estamos diciendo que son neutras y entonces vas a interpretar, es tu amígdala, es tu cerebro más antiguo, decidiendo que si tienes la cara regular y homogénea, estás sano, tus genes han ido bien. Estamos en modelo mono, no nos hemos movido de modelo mono. Así que eliges a la guapa o al guapo. A la guapa o al guapo, es decir, con simetría facial, los chicos entre 35 y 45. Ya lo siento, no entramos ninguno, ¿eh? Pero en las chicas, sí, entro yo. En las chicas, para elegir a la que nos podemos fiar, estamos alrededor de los 50, ¿vale? Es muy sorprendente lo que pasa, yo lo llamo, no se llama así, lo llamo yo así, el fenómeno viejo verde. No nos fiamos nada de los señores modelo Berlusconi, ¿eh? Cuando tú le pones esas caras allí a la gente, que no sabe a quién está, nunca coge a este señor mayor que quiere parecer joven, no, olvídenlo, ser mayor es estupendo, no hay que fingir que eres... ¿Por qué aparecen las mujeres como objeto a seguir a partir de los 50? Bueno, pues la razón biológica es esto. Es el reajuste hormonal, control del cortisol, control de la testosterona. Efectivamente. Por supuesto hay otras variables culturales, etc. Es una simplificación. Pero es una de las cosas que están jugando. ¿Vale? Es importante que sepamos que estas son una de las cosas que están jugando porque debemos tener cuidado con ese tipo de observaciones cuando las hacemos. De hecho, hubiera salido bien si no hubieran intervenido los rusos en las elecciones norteamericanas, ¿verdad? Efectivamente, porque lo que estamos haciendo es identificar las señales de alarma. Identificar las señales de alarma hace que seamos capaces de elegir a aquel miembro alfa que las identifica mejor y las controla mejor. Si parece que estoy atacada, igual no te voy a hacer él, ¿vale? De hecho, a lo largo de la vida existen experiencias que nos hacen responder de una determinada manera. Es cierto que hay personas que responden al estrés muy bien y personas que responden al estrés peor. Y eso es genético. Hemos encontrado en las ratitas una predisposición genética. Predisposición. Los genes condicionan, pero no determinan. Si tú tienes la predisposición y además, como le pasó a mi ratita, eres expuesto en las primeras fases de tu vida a un estrés agudo inevitable, luego vas a ser más y más frágil. Piensen ahora en la descripción en casa. Con oxitocina hasta arriba, porque es mi casa, con el estrés dentro de casa, con la persona que me... Y en las primeras fases de mi vida, cómo estoy construyendo mi capacidad de respuesta, ¿vale? De hecho, estoy construyendo fatal mi capacidad de respuesta.
porque estoy aprendiendo. La especie humana aprende, aprende todo el rato. De hecho, hay una frase preciosa que decimos en ecología que nos hace quedar bien. Somos una especie que no crece, que siempre son niños. En el sentido en el que siempre somos curiosos, siempre tenemos ganas de aprender. Nuestro cerebro está todo el rato adquirido. Eso va a ser muy bueno porque nos va a dar una posibilidad de salir de cualquier infierno. Podemos aprender a salir de cualquier infierno. Pero podemos tener mucho más difícil. No importa lo que pone en cada uno de los sitios. Pero ¿ven que los cuadraditos son distintos, que las rayas son diferentes? Sí se ve, ¿verdad? Un estampado distinto. Son transcritos, son las proteínas que hay allí. En un área en concreto del cerebro, en el hipocampo, que es donde se está construyendo la memoria. Cuando tú resultas expuesto a un estrés inevitable contra el que no te puedes enfrentar, tu hipocampo se modifica. Las proteínas que utiliza tu memoria para construir recuerdos se modifican. Estás aprendiendo a no poder defenderte más. ¿Se dan cuenta de lo tremendo que es esto? De hecho, tenemos datos que muestran que son tus genes los que se están modificando. Hay un término que utilizamos en biología que es epigenética. La epigenética son las modificaciones que se hacen en la expresión de los genes después sobre el gen. Es tan demoledor como que tú decides, tú no. La experiencia previa, la presencia de niveles de cortisol que haya estado delante de un trauma, qué proteínas pueden expresarse o que no. Silencias genes, modificas tus neuronas que ya no son capaces de funcionar como debían. Bueno, no son capaces en ese entorno, podemos trabajar de nuevo y recuperar esa función porque es epigenética. Solo es epigenética, o nada menos que epigenética. Efectivamente, gracias a eso estamos trabajando en positivo en plasticidad sináptica. Estamos trabajando en aprender, estamos trabajando en salir del grupo social. Eso no es fácil. Salir del grupo social no es fácil. Porque el grupo social te forma en una determinada conducta apropiada. ¿Vale? Esa conducta puede ser divertida. La imagen es real, es una gorila que de un grupo, la foto la captó una de una profesora del grupo de ecología, que decidió ponerse collares. ¿Vale? O sea que de verdad se los ponía, además se miraba, se veía ella guapa, la gorila, muy la verdad, que guapísima. ¿Vale? Bien, es cierto que los primates somos unos bichos, pero me encanta ponernos una enorme cantidad de avalorio. En principio eso puede ser neutro, pero se puede transformar en aquello. ¿Saben lo que es, verdad? Utilizamos la conducta apropiada para someter. Esas mujeres no se van a quitar nunca los anillos, pero no porque hayan aprendido que son muy bonitos, porque si le quitan un anillo, como tienen dislocada la vértebra, simplemente se les cae el cuello y se mueren. Es mortal, ¿vale? Así que desde pequeñitas les vas dilatando las vértebras y las sometes. Y el caballero que controla la llave, evidentemente, controla literalmente su vida y su muerte. ¿Vale? Así que lo de controlar la conducta apropiada no es un tema menor. Puede ser algo absolutamente indiferente e ingenuo, casi nunca lo es, lamentablemente. Ya lo he comentado algún ejemplo aparentemente trivial, como la saga Crepúsculo. Pero si se toman la molestia de ir mirando con crítica todo su entorno, irán viendo como no es inocente absolutamente nada. Todo está conducido hacia la vía de someter, aunque no sea tan visible como los anillos del muchacho. Y la vía más brutal de esa es todo el mito del amor romántico, que además es deletéreo contra nosotros. Niñas del mundo, no os dejéis engañar más. Es un mito atroz. ¿Quién os ha hecho creer que somos medias naranjas? Venimos enteras desde el principio, no hay problema ninguno. Es que me da rabia hasta cuando te hacen la pregunta, te hacen un problema muy grande, te has divorciado, ¿has rehecho tu vida? Y tú dices, vamos a ver, tengo trabajo, tengo dos niños, tengo una hipoteca, sí, he rehecho. Y no te vas a ver, solo rehaces tu vida si tienes otra pareja otra vez. Pero claro, como vienes incompleto de fábrica, oye, no, que está muy bien, que si tienes una relación y funciona, vuelvo a decir lo mismo, si las cosas van bien, el grupo es fantástico, vas a producir kilos y kilos de hormonas que te van a conducir a ser feliz, empezando por la oxitocina y terminando por el hecho de que el enamorado no lo nota, pero se vuelve idiota y la culpa la tiene la dopamina, que se va a ir a todo su lóbulo frontal, ahí a acumularse. No le digas nunca a un enamorado o una enamorada, pero es que no te das cuenta de... No, la respuesta es no, no se da cuenta. Tiene kilos y kilos de dopamina dando vueltas allí y no puede pensar con claridad.
¿vale? Como uno puede pensar con claridad, se ha comido entero todas las teorías asociadas a esa media naranja que lo da todo por amor. ¡Qué bonito, qué generoso, qué idiotez! ¿Vale? Si te quiere, no te va a pedir nada. Si te quiere, estáis juntos en esto. Si os queréis, no se trata de entregar nada. Se trata de disfrutar de eso. Que para eso está la oxitocina trabajando en tu cerebro, para que os deis besitos. Si no, lo que tenemos es una situación en la que nuestro organismo no está siendo capaz de gestionar adecuadamente las emociones. El cerebro va a catapultar nuestra capacidad de huir. Nosotros lo llamamos conducta defensiva, pero ahí fuera se le llama miedo. Y el miedo es lo que nos hace buscar la salida. Cuidado, ¿se acuerdan? Vamos a empezar ya a ver cuando las cosas funcionan mal. Estamos en una familia, oxitocina por un tubo. Tenemos un miembro alfa, que como está sentado en el heteropatriarcado, el cortisol lo tiene controlado, la testosterona por las nubes. Relación, dominación, sumisión. ¿De verdad en esas condiciones va a ser capaz de salir, de escapar? No, su correlato vegetativo va a ser, ¿y a dónde voy? Síndrome de indefensión aprendida. Por eso todo el grupo social tiene que ampararlo. Todo el grupo social. Todos y todas estamos obligados a defender a esa persona, a esa mujer, a esa mujer que está sufriendo ese cuadro. Ese cuadro que se traduce en un círculo que funciona mal. ¿Vale? Esto es fisiología. Tú estás viendo cómo se produce una emoción en la amígdala que es interpretada en la corteza a partir de la experiencia que se ha construido en el hipocampo. Es ciencia, no es una idea que por otra parte es bastante intuitiva de que las cosas van mal. Es que su cerebro no está funcionando. Tiene que ser tan evidente para nosotros que hay que ayudar a esas mujeres en su recuperación neuroendocrina como lo es que hay que arreglar una pierna que tiene rota. La pierna que está rota se cura porque no ha sido culpa suya, ¿verdad que no? Bueno, su control neuroendocrino alterado por un programa de sometimiento brutal también, y tiene derecho a la resiliencia que ha perdido en ese proceso. ¿Se me entiende la idea? Bueno, pues si eso lo hacemos bien, lo que tenemos es una amígdala que es la estructura que pone las etiquetas de las emociones, que nos permite desde las sensaciones externas construir los recuerdos y establecer la respuesta a estrés, la respuesta defensiva. Es muy importante que tengamos en cuenta que la amígdala funciona antes que la corteza. A mí me gusta decir que, parafraseando ese famoso dicho, la amígdala tiene razones que la corteza no entiende. De hecho, de nuevo es ciencia, son datos. Si alguien les dice objetivamente esto, te están engañando, o se están engañando a sí mismo. Así que o es un mamado o un idiota, no es una persona de confianza. El cerebro no está diseñado para ser objetivo. Primero hace la etiqueta emocional y luego la corteza se activa como respuesta a eso. En el tiempo reaccionan así, está estructurado así. Primero la etiqueta emocional, luego la justificación cortical. Eso deberíamos, ya que no que lo hemos aprendido, ya que hay mucha ciencia y muchos datos a favor, deberíamos aplicar en todas las cosas. En la gestión de grupos, pero también en los colegios aprendiendo. En la, cómo estructuramos los equipos de trabajo, en todo. Gestionemos emociones, creemos un ambiente de emociones positivas y todo funcionará mucho mejor. Aprenderemos más, nos cuidaremos más, sufriremos menos. Porque si no sufrimos menos, lo que tenemos es el síndrome de estrés postraumático. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen el mismo tipo de sintomatología que los veteranos y algunas, aunque menos, veteranas de guerra. O las que han sido expuestos a catástrofes naturales. Hasta un 84% del total de las mujeres que sufren maltrato, un 84% del total, depende del tiempo que ha estado sometido a ese tratamiento. Es evidente que todas estamos impelidas a sacarlas cuanto antes, porque si aguantan mucho tiempo, o terminan muertas o con estrés postraumático. Así que hay que intentar que su tristeza del alma no les mate, porque somos parte de una tribu. Una tribu que, y ya con esto termino, está a su lado, una tribu que
tiene que elegir entre dos modelos básicos, el modelo chimpancé y mi modelo favorito, el modelo bonobo. Somos primates y entre los primates, básicamente las relaciones de familia son extremadamente jerárquicas, macho alfa, chimpancé, o el modelo bonobo. El modelo bonobo es negociador. A ver, tiene sus cosas, ¿eh? Uy, ahí, es un mono. No va a escribir el Quijote, no va a hacer catedral, es un mono. Pero nos va a enseñar a... Aquí ya el miembro alfa no sale muy favorecido en los chicos en esto, porque el macho alfa es aportarse. Te gano y ya está. Chimpancé, porque es el macho alfa, porque es el más fuerte. El miembro alfa en los grupos bonobos, a veces es macho, a veces es hembra, y cuando las hembras pueden llegar a miembro alfa es porque tiene capacidad de negociación. Anda. Las miembras alfa, miembra no existe. Las hembras alfa bonobas son aquellas que tienen más estrategia de negociación y se utilizan en esos modelos de familia, de altruistas, protectoras. Fíjense una cosa que hacen también las bonobas. ¿La ven? Eso es un paso súper importante. Sí, es lo que parece. Y lo hacen cara a cara. Porque la relación se establece desde el reconocimiento. Cuando tú cubres por la espalda, el sujeto no importa. El sujeto no importa y, de hecho, las relaciones entre adultos son completamente distintas. Cuando aparece el modelo bonobo, aparece el reconocimiento del individuo. Me importas tú y quiero estar contigo. Y además aparece algo todavía más interesante, que son el desarrollo de las conductas de apego. Esas conductas de apego que están vinculadas a los niveles de oxitocina, de las que ya hablamos. Y que nos lleva a esto. A ver, la monogamia es excepcional, los padres comprometidos también, ¿vale? La mayoría de las especies, la crianza del cachorro recae en la hembra que lo gesta. Esto también son datos, estadísticamente es así. Pero eso no quiere decir que no existan machos que cuidan a sus cachorros, ¿vale? Vamos a estudiar qué hace que a un macho le interese gestar a sus cachorros. Vamos a intentar estudiar qué hace divertido la paternidad. Bien, pues una de las cosas que hace divertida la paternidad y que se ha descubierto que existe en la especie humana, padres del mundo estáis llamados a disfrutar de la crianza, es la elevación de los niveles de oxitocina. Hay experimentos realizados sobre padres, ahora sí, padres que están criando a sus bebés hasta los 4 o 6 meses, cuando es para notar criar a los bebés. ¿Saben lo que quiero decir? Los que han tenido bebés en su entorno, las que han tenido. Eso de cada 4 horas llorando y hay que decir. Bien, pues estos papás tienen una elevación de oxitocina muy importante, como mamá. Así que, efectivamente, tienen un gran apego por su cachorro. Por cierto, el suyo, que en ese proceso de la crianza uno sabe identificar cuando llora su niño. Es muy bonita esa imagen de la guardería infantil en la puerta y el papá, la mamá, implicadas diciendo, uy, yo que llora el mío. ¿Sí o no? Y tú sabes que llora el tuyo. En ese periodo de tiempo, porque luego después te suenan todos iguales. Bueno, te suena todo y hay un momento además de cierto alivio en el que dices, los míos son más de nivel. Bueno, eso ya estaría diciendo que el apego funciona en esos padres comprometidos. Pero es que además están reforzados. Cuando se les hace la resonancia magnética, los circuitos de recompensa de estos padres implicados están extraordinariamente activos. O sea, que les gusta y les divierte. Lo dicho. Padres del mundo, disfrutar de la crianza. Estamos diseñados para eso. Si es que la especie humana es altruista desde el neolítico, incluso desde antes, han encontrado en la colina de los huesos de Atapuerca un cerebro muy deformado, de un individuo adulto. ¿Y eso qué es, Susana? Significa que lo cuidaron, significa que llegó a la edad adulta porque el resto lo protegió, porque con esas características no hubiese crecido jamás. La especie humana es protectora, es cuidadora. Y eso es lo que hay que potenciar.
a esos hombres buenos que lo que hacen es cuidarse y cuidarnos. Esas son pautas de conducta que tenemos que extender para bloquear todos aquellos que conducen a potenciar dominación, daño, violencia, el que puede, el más fuerte es el que más controla, los niños no lloran, en fin. Y sobre todo, en ese los niños no lloran, trabajar en el sujeto como persona, trabajar en la identificación de ella y de ella y de él como sujeto individual. Cuando las cosas no funcionan, eso que no podemos evitar, que es que los cachorros están adjudicados a la madre que les gestó, que los gestó, se traduce en una interpretación que no es bonobo, ni siquiera chimpancé, es más bien lemur. Estos bichos, cuando entran en celo, lo que hacen, yo digo bicho porque tengo un doctorado en biología, especies animales, y lo estoy grabando, ¿eh? Estas especies animales son, cuando entra en celo el macho, si la hembra está criando pequeños cachorros, los mata para producir nuevos embriones. ¿Vale? Eso es lo que hace el lemur, eso es lo que hace la violencia vicaria, eso es el origen de la violencia vicaria. La violencia vicaria, y ahora ya sí que sí, la violencia vicaria lo que ha permitido demostrar y que ya ha permeado allá donde realmente están los entornos de protección que van a poder asegurar unas posibilidades de salida de resiliencia a las mujeres que sufren maltrato, es que la víctima de la violencia contra los menores es en última instancia también la mujer. A ver, todos y todas las menores que sufren, que presencian violencia de género, están sufriendo violencia de género. ¿Lo hemos visto? Hemos visto que desde pequeñitos, si le pasa a una rata, calcula a nosotros. La expresión en las edades infantiles, la visión en las edades infantiles de un estrés insuperable provoca que tu hipocampo funcione de forma diferente, que tu estructura de estrés funcione diferente, que tus genes se alteren. Si eso le pasa a una ratita, calcula a un ser humano que tiene una plasticidad enorme, que es capaz de aprender todo el rato y que está viendo que quien debería protegerle y cuidarle, papá, en realidad les hace temblar a todos, ¿vale? De hecho, todavía lo vamos a grabar más porque en tanto que primates tenemos una capacidad prácticamente única de aprendizaje que es por sustitución. Es el origen de que esto se llame vicario. Yo me fijo como tú lo haces y aprendo a hacerlo. Estructuras cerebrales se han desarrollado para que eso ocurra. Estructuras cerebrales que están en la base de todos los protocolos de conducta que funcionan de esta manera. Muchas de ellas les tienen que sonar porque están relacionadas a categorías de la mente y cosas así, como las neuronas espejo, que entendemos muy bien esto de espejo, también es muy visual. Yo estoy viendo que aquí hacen una cosa y hay unas neuronas aquí que están haciendo el mismo patrón que yo no lo haga y ya sé lo que están haciendo, ¿vale? Me fijo y aprendo, como las sevillanas en la feria. Tú miras al lado. Pronto conseguiré aprender la maldad, ¿sí? Porque estoy haciendo aprendizaje vicario. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo ese maltratador con sus niños y niñas? Bueno, para empezar, les está enseñando vicariamente relaciones de conducta familiar malsanas. Así que ya les está maltratando, de base. Pero además eso va a ir a más. Eso va a ir a más si no intervenimos también aquí modificando pautas de conducta, el entorno social, la potenciación de las estructuras. ¿Por qué va a ir a más? Porque vamos a suponer que vamos a ayudar a la mujer maltratada. ¿Y qué hacemos? Llamamos a la policía, vamos a los servicios de jurisprudencia y se aplica la ley. La ley establece paternidad compartida. ¿Vale? Están funcionando las cosas muy, muy mal. Les recuerdo que partimos de que están funcionando mal. He repetido todo el rato, que cuando funcionan bien, eso es lo que debe ser. El niño es de papá y de mamá, y papá y mamá disfrutan de ese niño. O dos papás, o dos papás, o dos mamás, lo que sea, que estén responsables de la crianza. Porque criar un enano para la especie, o en
enanita, gordita, redonda y hermosa, es muy divertido y potencia los circuitos. Pero es que estamos en una situación en la que las cosas no funcionan bien. En esa situación en la que las cosas no funcionan bien, la madre y su cachorro es interpretado por el jerarca dominador como un pack. Va en un todo, ¿vale? Para su cerebro es un pack, son tus hijos, ¿vale? Y además, sus hijos son lo que más quiere el mundo, ¿sí o qué? Mientras hay un cierto nivel de control, dominación y sumisión, yo soy capaz de mantener las estructuras. Voy a intentar cargarme la autoestima de mi sometida por todas las vías posibles. Y ahí cada vez tenemos más formas de hacerlo. Redes sociales, que no hable con su familia, aislamiento social. Cuando entra toda la maquinaria de protección de la víctima y esa maquinaria de protección de la víctima le separa del entorno y rehace su vida ahora sí, rehacerla en el sentido de recuperar sus niveles de oxitocina, bajar su cortisol y de camino, o a la vez, o como consecuencia de su trabajo, su libertad, la felicidad a la que tiene derecho. ¿Qué pasa con el dominante sometedor? Que ha perdido cualquier tipo de control sobre el que tenía que estar sometido. ¿Qué única estrategia le queda de plantear su estructura de poder? Los niños y las niñas. Que entiende como un padre. Que entiende como un padre. Por eso es tan grave, si no hay una intervención, si no hay un control, si no hay una ayuda y una reeducación, el peligro al que someten a esos niños. Porque los van a matar, pero en realidad para el maltratador no están matando al niño, están victimizando una vez más a la madre. ¿Vale? Cuando se decía al principio, hace 2 o 3 años, esto se nos llamaba de todo a la gente que lo decíamos. Hoy la ciencia nos ha demostrado que eso, una vez más, es así, porque es una experiencia vicaria. ¿Y qué más dará que se le considere a la madre víctima o no? Y con esto termino ya. Claro que da, claro que da. Porque además de que ha perdido sus hijos, si no es considerada víctima, todos los mecanismos de protección que ofrece la jurisprudencia están fuera de su alcance. No puede acceder al apoyo psicológico, no puede acceder al apoyo social, no puede acceder al apoyo económico. Ahora, gracias a que se ha demostrado que efectivamente el sujeto está victimizando de la forma más cruel y horrible posible, no se me ocurre nada más atroz que hacerle daño a un niño, porque yo soy un ser humano normal. Y los seres humanos normales nos protegemos. Y se aparece por aquí un gordito, redondito, todo. ¿Qué cosa más buena? Y el más así, es que son buenísimos, hay que creerlo. ¿Vale? Nuestro cerebro está diseñado para querer protegerlos, porque son redondos, frágiles y de grandes ojos. ¿Vale? Y nos encanta. En esta situación anómala, es la última forma de hacer el mayor de los daños posible, quitándole lo que más quiera. Supongo que todos y todas tenemos casos públicos de cómo se produce eso, y con esto quiero terminar. Gracias. ¿Ay? ¿Lo puedes repetir? Sí, sí. Dice que Unamuno dividía a la gente en 3 tipos, a ver si lo digo bien, para mandar, para servir y para no obedecer. Hombre, la fisiología te diría que para mandar y para servir está claro, los que no obedecen es que quieren mandar. Y están ahí para fastidiar. ¿Vale? Sí, porque claro, es lo que ocurre cuando tenemos distintos grados de poder. También eso lo hacen los primates. El gorila funciona muy bien como espalda plateada hasta que el jovencito se viene arriba. Y esto solo va a terminar con uno de los dos fuera. Este pueblo es demasiado pequeño para dos sheriffs. Igual es eso, no quieres obedecer cuando eres un presunto proto miembro alfa. Hay una tercera vía, negocia, que para eso está el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es que cada cual haga lo que le dé la gana, es establecer unas reglas y pactarlas. Pero sí, efectivamente algo así se produce. Pero más que yo discreparía que el no obedecer, ya diría yo que es eso, alguien que quiere continuar mandando. Sí, pero aunque muy listo, ¿eh? Sí. Bueno, yo...
Yo lo que quería, ante todo, era darte las gracias por esta famosa. Creo que es verdad que hemos notado menos frío, pero por ha sido por la calidez que nos has transmitido en esta sala. Es que me quiere mucho. No solo creo que sea la hora, creo que ha sido la presencia. Y qué decir, que me ha encantado, sinceramente, Susana, que creo que nos has expuesto una base biológica, tecnología, que muchos quizás no habíamos reparado, aquí me has descubierto muchas cosas. Una pregunta por curiosidad, como has hablado del papel de las hormonas en todo este descubrir en todas estas situaciones, mi pregunta, absolutamente inocente sobre el tema, porque yo de biología, pues mi estudio de biología era lo que hace más de 20 años atrás, yo soy un humilde matemático, como sabes. La ciencia es inferior, ¿verdad? Por eso sí es verdad. Pero ahí hay pelea con los físicos, que también piensan no, que. No hay pelea, no hay discusión posible, por favor. Pero que. No, mi pregunta es: dado que se conoce, se está estudiando, se está entendiendo el papel de esas hormonas en los comportamientos, en las actitudes, en la manera de aprender esos comportamientos también, ¿se puede llegar o pensar en desarrollar algún tipo de terapia utilizando, fomentando papel o el nivel de algunas de esas hormonas para ayudar a víctimas de la violencia a superar? Claro, ese es el objetivo final de todo esto. Y el objetivo final no solo para las víctimas de violencia de género, para cualquier víctima. Estoy pensando en los niños que sufren bullying en una fase tan temprana en las que son tan extremadamente frágiles. Es que incluso aunque tú lo estés sacando del entorno, si puedes ayudarle a que sufran menos, probablemente habrá menos daños a largo plazo que podamos controlar. Claro, efectivamente. Hay muchos estudios ya encaminados a controlar lo que pasa con la adrenalina, lo que pasa con el cortisol. Cada vez más estudios vinculados a lo que pasa con la citocina. Vamos a progresar mucho en lo que hace la citocina. Y al final, no voy a vender la píldora de la felicidad. Esto es mucho más complejo que todo eso. Pero sí podemos conseguir. Si cambiamos el chip, nos daremos cuenta que igual que tenemos que reparar la rodilla que se ha partido, hay que mirar cuáles son las moléculas que están funcionando para ponerte en la vía en la que sufras menos. Sí, claro, hay muchísimas. Yo tengo muchísima experiencia de esperanza, pero tengo esperanzas fundadas porque el estrés postraumático se está trabajando ya mucho en determinados polimorfismos. Me voy a poner un poquito más técnica, pero la idea es, si tengo el polimorfismo que me vulnerabiliza, tengo ese gen rarito al que vamos a llamar polimorfismo y está produciendo la proteína que me está poniendo más nervioso de la cuenta, me está produciendo el síndrome de estrés postraumático, y puedo enviarle a mi microRNA una molécula que silencie eso, no me va a curar, pero no me voy a empeorar, porque voy a dejar que haya menos circulante ese receptor que está haciendo que mis neuronas me hagan mucho más vulnerable. Evidentemente siempre es un abordaje multidisciplinar. No se puede solucionar la violencia desde una sola vía. Y tenemos que estar todos y todas. Tiene que estar la gente de psicología, tiene que estar, por supuesto, los poderes públicos y la jurisprudencia y todo eso, pero también la bioquímica, también la medicina, también la etología y las relaciones sociales y la sociología. Susana, sí. ¿Sabes si todavía no. Me he preguntado si se puede utilizar este tipo de molécula, la presencia o no de esta sustancia en los peritajes para saber si de verdad alguien. ¡Ay! Que ya en sí mismo esto. Tengo que demostrar de verdad que he sido víctima, pero sí, la situación es la que es. Al final siempre te terminan juzgando de si has sido víctima. Sería una estrategia. Hay muchos trabajos que estamos intentando pelear para que se transformen en herramientas. Todavía no. Algunas sí. La oxitocina tiene, cuando consigamos un patrón que permita ver que niveles muy altos de oxitocina te vulnerabiliza, ¿y qué significa eso de niveles muy altos? Porque de momento lo que tenemos es que estadísticamente representativo que sale por arriba, no es una cantidad. Entonces, en un peritaje cuesta trabajo. Pero niveles de cortisol, si tú estás hasta arriba de cortisol y eso sí está muy tabulado, tú puedes decir lo que quieras, pero esa persona sufre estrés. Ahora tendrá que venir un perito o una psicóloga a decir cuál es el origen de ese estrés. Que te han violado o que te han pegado, pero que está estresado sin duda. Y eso va a ser súper importante.
porque eso va a ser una herramienta que nos van a agradecer la gente de judicaturas enormemente, porque la víctima va a negar que ha tenido el daño. Es que mienten porque piensan que su entorno seguro es su casa, ¿vale? Y entonces terminan diciendo que se les ha caído una nevera. No, tiene la nariz partida porque te la han partido. ¿Cómo que se te ha caído una nevera? Yo no le voy a estresar la vida, que es que, porque además empieza la corteza justificada. Es porque ha bebido mucho, es porque se ha enfadado. Si tú tuvieras una herramienta para decir, mira, es vulnerable, no podemos creerla, no ahora. La única forma de protegerla es separarle de su entorno teóricamente protector, pero que después está dejando más atrás. Muy esperanzador, pero todavía solo muy esperanzador. ¿Alguna cosa más? Sí. Claro, sí. Cuando no te vas, dices, ¿por qué no me voy? Las estadísticas dicen algo de si, que no se van porque no puedes abandonar tu ciudad, no puedes dejar la casa, no. No lo dicen, pero está ahí, claro que está ahí. Es que son, hay una dependencia socioeconómica brutal en ese cuadro. Es muy fácil decir, rehaz tu vida. Pero si no tengo con qué mantener a los tres niños, y cuidado, ¿cómo hacemos el diseño? Que ahora mismo alguien tendrá que pararse algún día a dar una pensadita a que la que deja la casa es ella, ¿eh? Bueno, pues ante la duda, si ante la duda la que deja la casa es ella, ¿por qué ante la duda el presunto? Pues estamos indubitando por reo, tanto en un caso como en el otro, ¿no? Pero no funciona así, como lo sabemos. Queda mucha piedra por quitar. Pero lo importante es que estamos hablando de eso. Estamos en la línea buena. Es que además contamos con las herramientas buenas para que salga bien. La mayoría de la gente, la mayoría de los hombres, la mayoría de las mujeres son buenas. Hay que sacar de la sociedad a esos grupos que han seguido haciendo tolerante lo que no es tolerable. Hay que empoderar a los hombres buenos. Hay que empoderar a las relaciones humanas cooperativas. Que es divertido, que está bien, que quererse mola. Eso es lo que hay que hacer. Estamos en la línea buena, pero que queda mucho. Como todos los años para esta fecha, a ver si es la última vez que cuento esto. Me da que no. Susana, ¿y los gobiernos? ¿Perdón? Supongo que sí. Yo estoy todo bien. Tiene que haber. Yo creo que en todos los ámbitos. Es cierto que determinados gobiernos son más sensibles que otros. Vale. ¿Cómo se nos ocurre que la nueva administración también van a ser sensibles? A ver, un señor que dice las barbaridades que ha dicho ese individuo, está claro que la sensibilidad que tiene. Este va a ser de lo que se cree entera, lo de las denuncias falsas, sin parpadear. Lastimosamente las decisiones políticas nos impiden a todos. También eso quiere decir que estamos obligados y obligadas a trabajar mucho más. Porque cuanto mayor sea la sensibilización por abajo, más fuerza hacemos arriba. Cuanto más datos tengamos indiscutibles, más bocas callamos. Usted puede decir lo que quiera, pero es que hemos revisado todos los informes y el 99 y pico, es que el 99 y pico de las denuncias son ciertas. No me venda más esa moto, porque no es verdad. Hubo una época que estaba todo lleno de ¿cómo se llamaba esto? Una tirada mentira que se ha inventado que consistía en alienamiento parental, lo llamaban. Alienamiento parental. Que consistía en que el niño le decía que no quería ir con papá porque la mamá le había comido la cabeza. Con eso apareció, hay montones de colectivos. Ahí estamos trabajando, la gente de psicología, la gente de etología, con los datos por delante. No existe eso que llaman alienamiento parental. No existe, ya está. El niño cuando dice, la niña cuando dice que no quiere ir con papi o con mami es porque le tiene miedo. Y le tiene miedo porque ha visto cómo levanta la mano, porque ha visto de lo que es capaz. Y su cerebrico, pequeñito, está intentando decirle, ¡huye! Hay que ir haciendo, aportando datos y empujando para arriba, porque estamos del lado de los buenos y las buenas. Así de claro. Pues gracias, muchísimas gracias.